¿Qué pedo, carnales? Krayer aquí, y si es que están viendo este video es porque los señores de Gameplay Mexicano se les ocurrió subir mi video y por eso les doy las gracias. Hoy les estoy brindando, pues, perdón, un videillo de Modern Warfare 3, como pueden ver. Y hoy se me dije, estaba jugando esto en la noche, en la madrugada, me parece. Y junto con mi amigo dije, güey, me voy a poner de Super Saiyajin, porque cuando con el All Specialist Class, casi parece que te conviertes en Super Saiyajin. No, me vi bien pinche nerd, pero dije, vamos a sacar la madre de todas las bombas, la MOAB, como ustedes la conocen, pero el destino como que dijo, ok, lo vas a sacar, pero no lo vas a llamar. Y bueno, ya eso ya es otra historia, ya quizás después saque un MOAB también y lo llame. Aunque, para ser sincero, en Team Deathmatch es muy difícil sacar una MOAB. ¿Por qué? Porque normalmente la gente campea mucho en Team Deathmatch. Los puntos no te alcanzan con que cada uno de, por ejemplo, los tres primeros lugares mate cada uno 15 o 20 kills. No te alcanza a sacar el MOAB. Pero con All Specialist, no sé si ustedes sepan. Bueno, de hecho, empecé con Hardline, que hace que tus killstreaks requieran una kill menos para que consigas ese killstreak. Pero cuando llega, se supone que la MOAB la sacas a las 25, kills. Y con All Specialist y con Hardline, por supuesto, a las 24 kills, obviamente, llegas y sacas la MOAB. Y desgraciadamente saqué las 24 kills exactas en este juego y se acabó la partida y no pude llamar a la MOAB. Pero yo creo, aunque eso se supone que es el chiste del video, ver cómo llamas a la MOAB, pero el chiste es el gameplay. El chiste ahora sí que es el gameplay y el problema es sacarlo. El problema es que te rifes el mugre físico y que todos vean que te rifaste sacando la MOAB. Llamarlo es, ahora sí que pues se puede decir que es lo de menos. Ya nada más es, pues, apretar el mugre botón y ya. El chiste es rifarte, el chiste es moverte, el chiste es escuchar los pasos, el chiste es ser inteligente para sacar esta jalada. Ahí saqué, como pueden ver, el All Specialist Perks, All Specialist Bonus. Y me dieron One Man Army, y porque ya lo había sacado 15 veces. Y la verdad, no sé si alguno de ustedes haya tratado, pues, ahí me escapé, la verdad, tuve mucha suerte porque Deathman Hand en este maldito juego es una porquería. La verdad, esa de que te quedan en Final Stand y se detonan con C4. Lo bueno es que tenía All Specialist y se supone que te dan todos los perks. Blast Shield, yo creo que hizo ahí su trabajo y por eso no morí. Y y pues bueno, ahí la verdad salí corriendo y ya, como pueden ver, me pasé hasta el otro lado del mapa porque ya estaban llegando ahí todos. Y si no me quitaba de ahí, me moría. Y bueno, es, la verdad, creo que iba, ahora sí, de, como se dice, iba de One Man Army. Porque la verdad ya está, como puedes ver, estaba haciendo yo todo el trabajo. Es difícil ver un UAV cuando estás jugando para sacar un MOAB. Porque, ay Dios santo, no sé si a ustedes les haya pasado esto, pero todo mundo en este juego, la verdad, como se supone que, bueno, últimamente ya ha estado jugando con gente, ya ha estado saliendo gente de Estados Unidos, pero la mayoría es gente de México. Y pues no sé, no hay gente que sabe jugar y hay gente que la verdad, no sé, los veo, entro cuando voy a jugar, entro una partida y veo que van ganando, pero, o a veces van perdiendo, pero siempre hay dos o tres güeyes que llevan dos, tres kills y como mil muertes y no puede ser eso y no hace nada, no hace nada por el equipo. Tú dirás, estás jugando Team Deathmatch, como que Team Deathmatch, y si ya sabes que de todos modos te van a tocar esos mugres, ese equipo, pero de todos modos, sea el modo de juego que sea,
Siempre necesitas de tu equipo por lo menos, no sé, el 30-40% del tiempo, porque matar a todos es, no es difícil si te concentras y lo te pospones a sacarlo, pero te pospones, te propones a sacarlo, perdón. Y pero a veces sí, no sé, por lo menos, no sé. Por ejemplo, la otra vez igual saqué un Moab, desgraciadamente no tenía el All Specialist, pero se puede decir que literalmente saqué el All Specialist. Y en una de esas, voy pasando, no sé, cierta parte del mapa, creo que era Hardhat, ese mapa. Y el chiste es que va reapareciendo uno de mi equipo. Y no traía Blind Eye. Y alguien llamó un Predator. Y estaban todos juntos ahí donde estaba yo. Salí volando porque como yo traía Blind Eye, pues es imposible que te vean los Predators. A menos de que tengas una televisión en alta definición y todo eso y te concentres y lo cheques. Y sí puedes ver a los Blind Eye con el Predator, pero es muy difícil. Y voy saliendo y ahí venía el mugre Predator y ya nada más me faltaban como 5 kills. Salí volando porque la verdad, con este equipo, que a veces me toca, pero bueno, ojalá y algún día aprendan qué carajos, cómo carajos se juega este juego. Pero bueno, una cosa importante para sacar el Moab es no ver cuántas kills te faltan para sacar el Moab. Y si, por ejemplo, aquí iban 6600 puntos, dije, no, salgo o salgo, porque si no, no lo voy a sacar. Y sin, raramente había un UAV, pero siento que los UAVs en Modern Warfare 3 duran bien poquito y casi no te ayudan. Y eso si es que no te toca un assassin por ahí. Adiós. Algún caperillo, pero tuve de suerte, tuve un poco de suerte en este juego, la verdad, debo admitirlo. Pero ya, miren, el respawn también, otra cosa del sistema de respawn de este juego es, la verdad, es triste, pero bueno, se supone que eso evita el, ahora sí que la gente esté campeando, pero la verdad a veces, no sé, es tan frustrante que salgan 3 o 4 veces atrás de ti y no puedas ni siquiera moverte. No sabes ni a dónde vas a salir corriendo para por lo menos ir a esconderte porque te caen todos. Pero bueno, ya, de eso hablaremos otra vez. Otro tiempo, perdón. Y pues ahí, esa kill, con esa kill cam, saqué la madre de todas las bombas. The mother of all bombs. Pero ya no pude llamarla. Pero bueno, eso ya es, como les dije, eso es lo de menos. Espero hayan disfrutado este comentario, carnales. Suscríbanse a Gameplay Mexicano, chequen mi canal y nos vemos después.